que conforman hoy la mesa principal, el trabajo que hoy van a realizar para las candidatas participantes. Bienvenidas y bienvenidos esta noche. Medios de comunicación, tengan la mejor de las noches. A nuestros conductores Sergio y a la señorita que hoy nos acompaña, muchas gracias por la conducción. Quiero en primer lugar agradecer a Dios por este segundo año de realizar este evento para nuestro querido pueblo. Hoy nos gana la emoción, la alegría. Sabemos que es un evento tan grande y agradecer y felicitar a los organizadores. Me acompaña nuestro productor Alex Mendoza, que se ponga de pie, por favor, también Alex Mendoza, que él es parte de este certamen. Un fuerte aplauso, por favor.
Team Latina Universo Guatemala. Creo que se merece un fuerte aplauso, señor alcalde, por esa iniciativa. Porque ahora no únicamente se van a quedar acá, pues no se van a quedar encerrados esta corona en el departamento, sino van a trascender fronteras a nivel nacional. ¿Y quién quita que nuestra ganadora, si es de este bello municipio San Juan, gana la corona nacional? Nos va a representar como país en el país de Puerto Rico. Y para que ustedes vean que esto es real, que acá no estamos pues mintiendo, este certamen lleva 2 años acá en el país de Guatemala y la actual reina nacional es de Altamira Paz. Ella se llama Daniela Valdizón, pero por motivos de estudio no pudo acompañarnos. Pero nos acompaña nuestra reina, que ella es la primer finalista, María José Molina, que ella fue a representar a nuestra organización al país de República Dominicana. Thank you.
convertirse en los eventos de Princesa Indígena Nacional o Yatri. Experiencia en eventos de belleza como jurado calificador y organizador. Él es el licenciado Jeffrey Díaz. Bye.
participación artística. Un cantante también que viene a participar esta noche. Wichi Manegas, bienvenido. Lo recibimos con muchos aplausos. Buenas noches, San Juan. Vamos a ver, yo lo noto un poquito apagado. Una bulla para la candidata. Eso. Sin duda alguna, la música urbana también
diciembre recién pasado realizó una gira de shows en 11 ciudades de los Estados Unidos. Y hoy también, por cortesía del señor alcalde de la corporación, vuelve el llamado trovador urbano. Viene a celebrar con nosotros 20 años de carrera musical en la gira 2017. Lo vemos todas las mañanas a través de Canal 7 en su programa Nuestro Mundo por la Mañana. Y aparte es un gran conductor, un gran cantante, una extraordinaria persona y un muy buen amigo. Con ustedes desde la capital de Guatemala, ¡Mario Farr! Thank you.
Hay unas que llegan.